Gracias, señor presidente. Yo quería comenzar mi intervención dejando un interrogante. Las y los afiliados que sostienen el Instituto de Seguro de Jujuy, ¿participaron de estas instancias para poder definir, opinar y aportar a la modificación de estos artículos? Porque son los que lo financian. Imagínense que, ¿cómo no van a tener voz, voto y participación? Bueno, no lo tuvieron. Entonces, para continuar, me parece importante también marcar que no nos parece menor este proyecto, esta modificatoria, porque lo que pinta de bueno, hay algo ahí bastante turbio, por lo menos desde nuestro análisis, desde nuestra consulta incluso a afiliados, afiliadas, a trabajadores, incluso a profesionales que prestan servicios al Instituto de Seguros de Jujuy y sus organizaciones sindicales. Yo quiero dar cuenta nuevamente, ¿no? Nosotros decimos que Jujuy es laboratorio de muchas cosas y parece que en materias también del Instituto de Seguro de Jujuy puede generar un grave antecedente, ¿no? Y va bastante a tono con la política del gobierno nacional de Milei. Diríamos que hacen punta sin que se lo pidan, con eso quiero decir todo. La no obligatoriedad de la prestación de servicios por parte de los profesionales, nosotros lo vemos como el inicio de un proceso de desregularización que tiene el Instituto de Seguro de Jujuy. Entonces, quitar la obligatoriedad ya nos lleva, diríamos, a una libre oferta y demanda. En este caso, por parte de los profesionales, van a avanzar y seguramente después la libre, diríamos, la opción de elegir al Instituto de Seguro de Jujuy también van a venir por los afiliados, lo cual diríamos que es el libre mercado de Milei, ¿no? Entonces, esto es bastante grave, ¿por qué? Porque yo le hago una consulta, ¿no? Que acá tampoco se ha discutido nada, diríamos, en relación a las condiciones en las que prestan los servicios estos profesionales. Tampoco se discutió, como dije al inicio, cuáles son las condiciones y qué opinan los afiliados, ¿no? Entonces, si ahora va a ser optativo, ¿qué pasa si de un momento para el otro los profesionales no eligen el Instituto de Seguro de Jujuy porque no cubren, diríamos, hoy por hoy, lo establecido incluso desde sus espacios de organización en cuanto a lo que tendría que reconocer como parte de la prestación? Bueno, el instituto se estaría vaciando, diríamos, ¿no? En relación a su objetivo de poder prestar o de garantizar, mejor dicho, de derecho. Entonces, esta sala o antesala del vaciamiento va a alentar, en este caso, de que siga habiendo malestar por parte de los afiliados, que siga habiendo desprestigio del Instituto de Seguro de Jujuy como está sucediendo en este momento, y donde se viene definiendo, o diríamos que lo que no se conoce es qué se hace con el fondo del Instituto de Seguro de Jujuy. Entonces, hay también un aspecto de transparencia vinculado a este tema, porque no se sabe a dónde van los aportes, qué se hace con la plata, si ese presupuesto llega al destino o al objetivo para garantizar las prestaciones al afiliado y su familia. Bueno, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, señor presidente, es que los salarios de los afiliados, de los que aportan mensualmente al sostén del Instituto de Seguro de Jujuy, están por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Entonces, y si sumado a eso, además de la situación salarial, hay precariedad laboral en el Estado, entonces mucho más se agranda el problema, porque obviamente esa recaudación, que no sabemos qué es, porque no hay informes,
bueno, después no puede cubrir, diríamos, o garantizar una prestación de calidad. Entonces, nosotros vamos, o nuestro bloque se va a oponer a este proyecto, primero, porque no hay transparencia, segundo, porque no hay participación por parte de los afiliados que sostienen el Instituto de Seguro de Jujuy para poder fiscalizar qué sucede con los convenios, con las cuentas, que tendría que ser público y transparente. También nos vamos a oponer porque tenemos en cuenta también lo que están planteando los profesionales y nosotros estamos planteando de que tendría que haber una mesa equitativa y justa para que se pueda discutir qué aranceles cobrar, pero no a costa del afiliado, ¿sí?, sino en relación a los parámetros que estén utilizando para garantizar este derecho. Eso no lo hay. Y sabemos que todo esto lo pueden garantizar únicamente los afiliados y los trabajadores. Por eso, y para terminar, para justificar nuestro voto en contra, sabemos muy bien que mientras el Instituto de Seguro de Jujuy se siga manejando de esta manera y no lo definan sus trabajadores y sus afiliados que tienen el objetivo, el único interés de garantizar una obra social de calidad, garantizando prestación en todas las especialidades y demás, vamos a seguir teniendo estos problemas y por eso nos parece muy importante que esa planificación venga desde abajo, desde los trabajadores y los afiliados, y no como está sucediendo en este momento. Alertamos que es la entrada del vaciamiento, de la desregulación, y que puede ser un pésimo antecedente, no solamente en la provincia de Jujuy, sino también a nivel nacional. Por eso, desde el bloque, vuelvo a repetir nuestro voto en contra de este proyecto.